How many are happy? No hay cosa más hermosa que servir al Señor. There's not nothing more wonderful than to serve God. Dios sabe quién tú eres. God knows who you are. Dios sabe quién soy yo. He knows who I am. Y él quiere que le amemos. And he wants us to love him. Lo que Dios quiere que tú le ames. And God wants you to love him. Porque cuando tú amas a Dios, when you love God, tú estás dispuesto a darle todo lo que él te pida. You're ready to give him everything that he asks you. Y el problema que tenemos nosotros muchas veces, the problem that we have many times, es que no le damos al Señor lo que él nos pide. That we don't give God what he asks of us. Y cuando no le damos lo que él nos pide, and when we don't ask him what he asks of us, nuestro amor no es tan grande. Is that our love ain't too big. Pero cuando amamos a Dios, but when we love God with all our heart, estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio. We're ready to give whatever sacrifice. Hacer lo que sea. We're ready to do whatever. Por la causa del Señor. For the Lord. Cristo viene pronto. Jesus comes quickly. Dios me mostró una visión. God showed me a vision. Donde quiera que vayas. Everywhere where you go. Dile a mi pueblo. Tell my people. Que se prepare. That get ready. Dios está mostrando. He's showing himself. Dios está dando señales. He's giving signs. Dios está dando sueños. He's giving dreams. Dios está dando visiones. He's giving vision. A su pueblo. To his people. Para que se prepare. So you can be ready. Porque viene un tiempo difícil. Because there's a hard time coming. Para la humanidad. For the human being, no solamente para este país, not only for this country, para el mundo entero, but the whole world. Viene hambre. There's come hunger. Viene sequía. There's coming pestilence. Hay guerra. There's wars. Rumores de guerra. There's rumors of wars. Hay pestilencia. There's pestilence. Las señales. There's signs. Que estamos en los últimos that días. The last day. Está cumpliendo hoy. We're being completed que today. Que la iglesia se prepare. The church of God es para que ready. La iglesia se meta con it's Dios. So the church can get with hay God. Que abandonar el mundo. We gotta leave the world. Hay que amar a Jesucristo. And call on Jesus. La cosa del Señor. And do the things of God. Te piden esta noche tonight, que estés preparado, that to be ready, porque hoy puede ser el domingo cuando suene la trompeta. Solamente los que están preparados se irán con Cristo. Si tú no estás listo, ready, en esta noche prepárate. And this night, get ready. En esta noche prepárate. Get ready tonight. Dios le mostró a una persona. God showed a person en el infierno, muchos creyentes. There was a lot of people in hell. Creyentes mundanos. Many people that believed. Pastores, líderes. There were pastors, leaders. En el infierno. There were people in hell. ¿Por qué? Porque se habían cuidado. Because they weren't being careful. Estaban predicando otro evangelio. They were preaching another gospel. Estaban viviendo con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. They were living one foot in the world. No se puede servir a dos señores. We cannot serve two gods. Solamente podemos servir a uno. We can only serve one God. Su nombre es Jesucristo. Quiere que todo busque gloria y van a gloria. He don't want to look for glory. Él quiere gloria. La gloria a él. He wants you to give him él glory. Él merece la alabanza y el poder. He deserves all y él está viendo esta noche para cambiar con la mente del baile. Él está aquí para romper tu familia. Él está aquí para reformar tu vida. Él está aquí para decirte. Él no quiere que tú vayas a ese lugar. He don't want you to go to hell. Él quiere que tú vayas al cielo. He wants you to go to heaven. El cielo fue creado para sus hijos. It was made for his children. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are sons of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are sons of God? ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are sons of God? Ama a Dios con todo tu corazón. All your heart. Ámalo. Love him. Búscalo. Look for him. Haz el sacrificio que sea. Do a sacrifice. Para agradar a Dios. That we may please God. Porque los que se van con Dios. Because those that leave with the Lord. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Are those that do his will. Pregúntate a ti mismo. Ask yourself. ¿Estoy haciendo yo la voluntad? Am I doing God's will? ¿Estoy agradando a Dios? Am I pleasing God? Hermano, yo le digo algo. I tell you, my brothers and Dios, sisters. Dios me ha estado llevando a predicar su palabra. God has been taking me to preach His word. Centroamérica, Suramérica, South America, Europa, East America, en muchos lugares. A lot of different places. Y el Señor me ha dicho muchas cosas. God has told me many things. Para su pueblo. For His people. Muchos del pueblo no están listos. A lot of people are not ready. Muchos en la iglesia no están preparados. There's a lot of people in church that are not por ready. Por eso el Señor no ha venido. That's why God has not came. Él no quiere que nadie se pierda. He don't want nobody to be lost. Él no retarda su promesa, dice la Biblia. His promise is not como algunos la tienen por tardanza, sino que él es paciente. But he's patient. Él es paciente. He's patient. Para con nosotros. For us. No queriendo que nadie se pierda. He don't want us to be lost. Sino que todos. He wants us all to proceed al arrepentimiento. To go forward to the repentance. Es tiempo de buscar a Dios. It's time to look for God. ¿Estás seguro que tú estás bien con Dios? Are you sure you're right with God? Porque si tú estás bien con Dios, if you're right with God, y Dios te manda a buscar, and God calls for you, te irá con Cristo. You're gonna leave with Jesus. Y para terminar digo esto. And to finish, I say this. No hace ni un mes. It hasn't been one month. Un hombre de Dios, one, a man of God, bien conocido, murió, partió con el Señor. He was very known. He died and he went with the Lord. Quizá lo conocieron. David Wilkerson. David Wilkerson. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. A man of God. Un hombre que todos los meses yo recibía su newsletter. Su a man that I would always receive his newsletters every month. Y él no sabía que se iba con el Señor. And he didn't know that he was leaving with the Lord. En un accidente automovilístico, no tenía el seatbelt on. It was an accident. Y se mató. He didn't have the seatbelt on. Sufrió
sufrió daños fuertes. His wife suffered very bad wreck. El vehículo casi se destruyó. The vehicle was destroyed. Pero ¿qué es lo que nos enseña esto? But what does this teach us? Podemos salir esta noche. We can leave tonight. Y partir para el cielo. And we can leave to heaven. O para el otro lugar. Or we can go to the other place. Y tú debes saber en tu corazón a dónde vas. And you should know in your heart where you're going. Tú debes estar preparado todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Every day of the week you should be ready. No vengo a la iglesia para estar listo. Vengo a la iglesia para gozarme porque estoy listo. I don't come to church to get ready. I come to church to have a good time because I am ready. Amén. Amén. ¿Cuántos se van con Cristo? How many go with Jesus? ¿Cuántos se van con Cristo? How many go with Jesus? Arregla tu vida con Dios. Let's fix our life with God. Olvídate de la gente. Forget the people. Porque el que te va a levantar es Jesucristo. Amén. 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 Un hombre te va a levantar. Y un concilio te va a levantar. No, el Cristo que hoy predicamos, ese sí tiene poder. Jesus, y es el poder que levantó a Cristo. Dentro de los muertos lo levantará también a nosotros con poder y autoridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un abrazo, Dios le bendiga mucho. Le amo en el Señor. Gracias, hermano pastor.